Nos sorprendieron los números, venimos trabajando cada fin de semana. Este fin de semana fueron 28, mucha incautación de motos con el tema de espirometría y también sin libreta. Se trabajó viernes, sábado en la madrugada con apoyo policial, de prefectura, también coordinamos con Guardia Republicana, siempre coordinando los trabajos, y en varios puntos de la ciudad, tanto en la zona este, costaneras y el centro. Y se dieron estas incautaciones que, bueno, lo que sacamos de positivo es que cada fin de semana las incautaciones o suben o bajan. El tema es que los inspectores hacen su trabajo bien, con el apoyo policial, y sacamos toda esta gente que no entiende que estando con alcohol en sangre no puede conducir ni con droga en sangre ni la parte sin documentación. Son las cosas más graves que nosotros tenemos y las queremos sacar de la calle. Y bueno, este fin de semana fue alto el número, pero como te decía, viene en la parte operativo de tránsito de estar moviéndonos toda la noche en varios puntos de la ciudad. ¿En alguna zona donde es más proclive encontrar infractores? Lo que pasa es que se da la situación que nos estamos moviendo en toda la ciudad, en varios puntos, y bueno, entonces no podemos estar diciendo que en algún lugar se incauta más, sino que en los movimientos sí dan resultado, porque se dan los resultados de que se pasan información, de que ya están en tal lugar, y el encargado de la noche hace los movimientos de dónde está la movilidad, hacemos cada media hora, 45 minutos, se mueve el punto, y bueno, suben las incautaciones en otro punto cuando nos movemos. ¿Espirometría es muy, muy, muy alta, Henry? Y se da de 0 a 2 puntos y pico, según cómo está ese hombre en tema de la graduación. Se da de 0 hacia arriba, se da todo tipo de graduación, pero lo que nosotros sacamos de positivo, que este fin de semana sacamos 28 personas que no podían conducir en ese momento, tanto sin licencia y, como te decía, el tema espirometría o droga en sangre. ¿Predomina la moto? ¿Tenés los números exactos de cada una? Fueron este fin de semana 13 motos que estaban o con tema de espirometría o sin libreta.